garantizar los derechos humanos, la seguridad y la dignificación en el proceso migratorio de los guatemaltecos retornados al país es la atención que continúan brindando autoridades gubernamentales en el centro de recepción ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca. El proceso de registro migratorio de los retornados está a cargo de la Dirección General de Migración, que cuenta con no menos de 10 ventanillas que hacen más eficiente el registro. De tal cuenta, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente SOSEP brinda atención psicológica, psicosocial y atención en salud a las unidades familiares, a menores y adolescentes no acompañados que llegan al país. Nosotros contamos con trabajadoras sociales, de hecho yo soy trabajadora social y una psicóloga que nosotros brindamos lo que es una atención psicosocial, ¿verdad? Tanto profesional de psicología como de trabajo social. Nos enfocamos siempre en el área socioeconómica o sociocultural y el área psicología, ¿verdad? Con los niños, con los menores y con los padres de familia. Yo agradezco, ¿verdad? También al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y al consulado, porque hicieron de su parte, ¿verdad? De podernos traer a nuestro país, ¿verdad? Además, para garantizar el proceso de retorno de los migrantes, el centro de recepción cuenta con el servicio de llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares y el traslado por medio de los buses de migración que los dirigen a sus comunidades de origen. Para DCATV informó Noé Pérez.